Los vehículos autónomos tienen ojos en todas partes, todo el tiempo. Su visión de 360 grados supera los límites de un conductor revisando los espejos. Esto se debe a que los autos que no necesitan conductor se componen de numerosas cámaras, radares y sensores. En el corazón del sistema se encuentra una cámara estereoscópica ubicada en el frente. Sus dos lentes separadas por 20 centímetros están conectadas a un ordenador de a bordo. Esto reemplaza la visión del conductor. La cámara escanea la carretera en busca de obstáculos y calcula las distancias. El computador reconoce objetos en movimiento como una bici o un niño corriendo por la calle. Las cámaras que se encuentran alrededor del auto revisan el resto de la carretera. Otras leen las luces de los semáforos y las señales de tráfico. Y diferentes radares calculan la distancia con los objetos, lo que le da al auto un alcance de hasta 200 metros, incluso de noche. Unos radares más pequeños comprueban, por ejemplo, si hay motoristas conduciendo alrededor del auto. También tiene sensores como detectores de lluvia que controlan velocidad y frenos, y de viento, que mantienen al coche en la carretera en caso de fuertes ráfagas o vendavales.